Hola mami, ¿cómo estás? Aquí está tu primogénito dándote un mensaje de bienvenida, un mensaje muy especial porque yo creo que estás un poquito sorprendida con todas las personas que te amamos, no solamente tus hijos, sino tus hermanos de la iglesia que están haciendo hoy presencia aquí en este evento tan especial para todos nosotros y esperamos que para ti también lo sea. Mamá, antes de todo, quiero darle gracias a Dios en representación de mi grupo, de mis hermanas, en representación de todas las personas que te queremos. Hoy es un gran día para ti, es un día muy especial porque estás cumpliendo 80 añitos. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por haberte puesto en nuestro camino, por habernos elegido como hijos tuyos, por habernos dado la oportunidad de estar acá, de crecer a tu lado, de sentirnos bendecidos con tu presencia. Te amamos por tantas cosas, mamá, por tantos sacrificios. Te amamos por tantos sacrificios, te amamos por estar ahí, te amamos porque siempre has sabido darnos una palabra de aliento, te amamos por todo tu apoyo. Te amamos por tantas cosas, mamá. Y como te digo, soy representación en este momento de mis hermanas también. Y espero que este día sea grande para ti, que este día sea glorioso, que este día te sientas completamente satisfecha, que te sientas acompañada, que te sientas bendecida. Igual como nosotros nos hemos sentido con tu presencia. Muy bendecidos. Muy, mucho, 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 mucho. Y quisiera comenzar por algo muy especial, por algo muy importante, que es el pedirte perdón de mi parte. Y pienso que por mis hermanas también, por en algún momento te hayamos hecho sentir mal, te hayamos dicho o hecho algo que de alguna forma te haya molestado, te haya decepcionado. Te pido perdón por todo y espero que este sea un día de regocijo, un día de mucho amor. Y bueno, no soy el más propio para hablar de amor porque las palabras se me vuelven agua. Soy un macho alfa llorón. Pero no importa. Unas palabras donde quiero que tú y que nosotros nos sintamos súper bien, que la pasemos rico, que este video te encante, que recuerdes muchas cosas bonitas a través de este video, que las personas que no conocen tus etapas de juventud, tus etapas antiguas, puedan disfrutar de estas imágenes que hemos escogido para ti, que teníamos por ahí en el cajón de los recuerdos. Entonces, vamos a ver. Espero que les guste y un abrazo para ti, mamá, y para todos. Bienvenidos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y a las señoras bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Celina, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan. La luna ya se escondió.
Y los besos, los abrazos y todo lo demás, dentro de poquito se los voy a dar personalmente. Feliz cumpleaños, mami. Que lo disfrutes, que lo pases bien rico, que te tomes muchas fotos, guárdeme pastel, en fin, de todo. Yo quiero probar de todo. Guárdemelo por ahí en un congelador, que por allá voy a comer un poquitico de todo, un poquito. Y nada, disfrute, disfrute el día. No me ponga a pensar ni a estresarse. Disfrute, que Dios nos dio esta oportunidad fue para eso, para disfrutar tanto usted de nosotros como nosotros de usted y de tantas amistades que hoy la acompañan y tanta familia que hoy se hace presente. Toda esta gente te queremos, te amamos por lo que tú eres, por lo que has representado en nuestras vidas, en cada momento que hemos pasado difícil y todo eso. Eres un gran ejemplo, mami. Gracias, me siento muy, muy orgullosa de ti. Hola Mita, quería mandarte ese videito para decirte que aunque no esté ahí en persona, estoy siempre de corazón, que siempre te tengo presente, agradecerte por tantos años de cuidados, de anécdotas, de risas, de historias, de compañía y sobre todo de mucho amor. Espero que pases súper bien en tu día, que te consientas mucho, mucho como te lo mereces. Te deseo un muy feliz cumpleaños y te mando un abrazo enorme y un beso gigante. En el amado, en lugares celestiales, su protección me dio. Antes de la creación, el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios.